Sara, te quedas tú con la familia hasta que vuelva con Leo. ¿Estás bien? Sí. Estaba pensando en Santiago. Jamás me hubiera imaginado así. Bueno, supongo que es normal cuando pasan cosas buenas que recordemos a los que no están. Llevo toda la vida como tratando de construirme una especie de coraza que... Estoy enferma y yo me digo a mí misma, puedes seguir tú sola adelante. Es lo mejor. Para ti y para todos. Pero no es verdad. Bueno, ahora puedes pensar que ya nunca más volverás a estar sola. Ya lo sé. Aparte de que también me tendrás a mí, vamos a vivir en Monte Perdido, cada uno en su sitio. Sí, ya, pero sí. No, así. ¿No? No, Sara. Mira, igual volvemos a estrellarnos, pero... Yo no quiero seguir teniendo miedo y no me quiero arrepentir de no haber hecho lo que en realidad sentía. Y si tú piensas lo mismo y quieres... Es que no se pueden tomar decisiones por miedo, Sara. No, no. No, escúchame, que yo... A ver, yo entiendo que vas a ser madre y que es normal ese... Ese vértigo, pero yo te conozco, o sea, yo te conozco. Y estás aquí después de haber vivido cosas que... No. No. Tú no me necesitas. Sí que te necesito. Thank you.